Hola, esto es lo que tenemos para hoy en Informe Matinal. Tres delincuentes fugaron de una comisaría en San Luis limando los barrotes al estilo de los dibujos animados. Uno de ellos logró ser recapturado. Encuentran a una momia de más de 3.000 años de antigüedad en La Huaca, La Florida, al lado del Club Sporting Cristal. El hallazgo lo hicieron estudiantes de arqueología de la Universidad de San Marcos mientras realizaban una apuesta en valor del sitio. Y Donald Trump se declaró inocente de 37 delitos, principalmente por presunta posesión ilegal de documentos importantes cuando era presidente. Él respondió diciendo que es un intento para bajarse su candidatura. Hoy es miércoles 14 de junio de 2023, yo soy José de Paz Pickman y empezamos con las noticias del día. Aquí empieza Informe Matinal, tu buena dosis de noticias para que empieces bien tu día. Por LR Podcast. La canciller Ana Cecilia Gervasi venía impulsando dar marcha atrás con la designación de la señora Lidia Patti Mullizaca como cónsul de Bolivia en Puno, debido a que ella ejerció funciones consulares pese a que el gobierno peruano no había admitido su nombramiento. Lidia Mullizaca es una persona del entorno de Evo Morales y del MAS, el Movimiento del Socialismo, que es el partido de Evo Morales, por lo que por ahí podría radicar la negativa de Boluarte a admitirla como cónsul. De acuerdo con la canciller, la Embajada de Bolivia comunicó el nombramiento de Mullizaca como cónsul el día 29 de mayo. La diplomática entró al país dos días después, el 31 de mayo, y empezó a ejercer funciones al día siguiente, el 1 de junio. Sin embargo, Gervasi dijo que como no había sido admitida como tal, la designación de la señora Mullizaca no podía ser y no podría ejercer como cónsul. A lo que ya por la noche Bolivia ordenó que la señora Mullizaca regrese a su país, a pesar de que en un inicio defendieron su designación como cónsul y habían calificado de inapropiados los comentarios alrededor de ese nombramiento. Una nueva raya más al tigre de las relaciones bilaterales entre el gobierno de Dina Boluarte y los que no son afines a lo que ella considera. Hablemos del transporte público porque el presidente de la ATU, José Aguilar, dio una entrevista a La República y dejó algunas cositas. Primero, que la ampliación norte del Metropolitano estaría lista de acá a 2 meses o máximo 3. Antes, Rafael López Aliaga había dicho que ponía como un plazo máximo para octubre, unos 6 meses, estamos hablando de abril hasta octubre, así que como dicen, ver para creer si de acá a agosto está listo. Segundo, sobre los corredores complementarios, Aguilar dijo que se sentarán a conversar con los concesionarios actuales para llegar a un acuerdo final en el contrato y que todos estén satisfechos. Pero que ante la amenaza de paralizar todo a fin de mes, como ya está establecido, dijo que espera que no dejen de operar y que lo piensen mejor. Y tercero, sobre los autos colectivos, dijo estar en contra de ellos porque atentan contra el transporte formal, pero que aún no se puede hacer nada más contra ellos porque falta un marco legal para eso. Dijo que están trabajando en un proyecto de ley, analizando opciones, pero que aún no puede revelar nada de nada. Así que estos 3 meses de gestión del señor José Aguilar todavía se sienten algo incipientes. El Procurador General del Estado, Daniel Soria, presentó una demanda de amparo contra la ley que promulgó el gobierno, que permite al Congreso, al Poder Judicial y a otras más instituciones a que ellos designen a sus propios procuradores. Pero la Procuraduría, que es un ente adscrito al Ministerio de Justicia, recibió una especie de pase del desprecio, nada menos que del propio Ministro de Justicia. Daniel Maurate dijo estar a favor de que sea el Tribunal Constitucional quien se pronuncie sobre esa ley que le resta autonomía a la Procuraduría. Maurate dijo esto: hay un tema de competencias que me parece bien que lo vea el Tribunal Constitucional. Eso despejará toda duda. El TC nos va a iluminar e ilustrar respecto a cuál es la solución de este problema por el bien de todos. Lo que se resuelva en el TC nos corresponde a todos acatar lo que se decida. O sea, más o menos, deja clara cuál es la ruta de esta demanda de amparo que presentaron.
que el gobierno agotará todas las instancias judiciales hasta llegar al TC, donde la mayoría de los miembros actuales tienen ciertas posturas a favor de un bloque de poder. Más claro, ni el agua. Cerramos hablando de Donald Trump, ya que el expresidente de los Estados Unidos se enfrentó a un tribunal acusado por el escándalo de retención intencional de información clasificada, también conocido como el escándalo de los papeles de Mar-a-Lago. Mar-a-Lago es una mansión en Florida, así que ya pueden darse una idea de cómo va el asunto. Trump llegó a un tribunal de Miami, donde quedó bajo arresto por más de 2 horas y escuchó los 37 cargos de los que se le acusa, de los que se declaró inocente, vale decir. Básicamente, se le acusa a Trump de retener información de Defensa Nacional, 1. 2. Guardarse y ocultar documentos de investigaciones federales, 3. Falsedad y 4. Conspiración para obstruir a la justicia. Luego de eso y de un gran desenvolvimiento de fanáticos de Trump, él voló hacia Nueva Jersey y ya por la noche dio un discurso despotricando del proceso que se le sigue y culpando al actual presidente Joe Biden de todo lo que le está pasando en contra. Trump dijo esto: "Hoy fuimos testigos del más malvado uso del poder en el país, un presidente tratando de frenar a un adversario político, camino a unas elecciones que está perdiendo y es otro intento de robar elecciones, es una persecución política, un día para la infamia, por el que Biden será recordado como uno de los presidentes más corruptos de la historia, pero va a fracasar y vamos a ganar". El deseo de Donald Trump es repetir el plato como presidente y ya anunció que está en campaña para hacerlo. Sin embargo, si él fuera hallado culpable antes que eso, podría afrontar una pena de entre 10 y 20 años de cárcel. Así que es el todo o nada contra Donald Trump. Y hasta aquí llegamos con las noticias en Informe Matinal. No te olvides de escucharnos de lunes a viernes desde tempranito para que empieces tu día recontra bien informado. Estamos en YouTube, estamos en Spotify y estamos en todas las plataformas de LR Podcast. Así que rota este episodio con tus amigos en WhatsApp y déjanos un like y un comentario que nos ayuda un montón. Mi nombre es José de Paz Pickman y nos estamos escuchando mañana temprano. ¡Chao! Esto fue Informe Matinal. Escucha un nuevo episodio todas las mañanas de lunes a viernes a través de Spotify, YouTube, Google Podcast y todas las plataformas de la República.